Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a este canal y en el día de hoy te vengo a traer un nuevo video en donde aprenderemos cómo recuperar nuestra información o los datos que se nos han perdido en los discos duros, sea USB, disco sólido, etcétera, etcétera. En esta ocasión te traigo OneDrive Recovery, un increíble programa que nos permite recuperar nuestra información de nuestros discos dañados o no, o que no los reconoce. Y en el día de hoy tengo la oportunidad de poder enseñártelo cómo es su función. Debo mencionar que esto no es publicidad pagada, simplemente es que te quiero mostrar este increíble programa que para mí personalmente es súper genial, ya que viene con increíbles métodos para poder recuperar tu información. Debo mencionar que este programa viene con sus diferentes versiones, la versión free o gratis durante un periodo de unos días o la versión pago. Para más información puedes visitar su página oficial. Bueno, una vez explicado lo anterior, comencemos con el video tutorial. Muy bien amigos, me encuentro aquí en el escritorio. Lo primero que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro navegador preferencial. Aquí vamos a esperar a que cargue y a continuación vamos a colocar OneDrive Filmora. Aquí vamos a encontrar la página oficial y le damos ahí. Aquí vas a ver todas las funciones que cumple el programa. Lo puedes probar durante un periodo de días o simplemente lo puedes comprar. Aquí le podemos dar descargar y su instalación es totalmente fácil. A continuación te voy a mostrar un disco duro, pues que no lo reconoce el sistema operativo. Me voy a dirigir al explorador y le voy a dar equipos y voy a conectar el disco duro. Un segundo. Muy bien, ahí pueden ver que ya está conectado a la computadora y me voy a dirigir al PC. Ok, como pueden ver, las unidades aquí está disco local E y como pueden ver, no puedo acceder. Y para acceder, me pide que formatee. Sabemos que si formateamos, perdemos todo lo que está ahí. Es una posibilidad muy alta. En este caso, le voy a dar que no. Entonces, para eso existe este programa que lo voy a ejecutar. Le damos que sí. Y aquí estaría iniciando. Aquí él está cargando y como pueden ver aquí me va a mostrar todas las unidades que están conectadas en el dispositivo. Bueno, primero, ¿qué tenemos aquí? Aquí vas a encontrar una serie de opciones como las unidades de disco, computadoras con fallo en el sistema y entre otras opciones. Pero nos vamos a centrar aquí en disco duro. Vamos a elegir nuestro disco en el cual vamos a querer recuperar nuestra información y le vamos a dar aquí escanear. Él aquí va a empezar a escanear. Aquí en esta opción podemos filtrar ya sea música, documentos, depende de lo que queremos buscar. Como pueden ver, aquí ya está iniciando el escaneo rápido y llevas un periodo de 33 archivos. Hay que dejar un determinado tiempo que él haga su debido proceso de escaneo. Bueno, voy a dejarlo que escanee como 15-20 minutos y a continuación regreso a ver qué ha encontrado. Muy bien, amigos, como pueden ver, el análisis rápido ha finalizado. Hizo ya el escaneo rápido y llevo ya 60 gigabytes prácticamente. Bueno, aquí pueden ver la serie de carpetas que ha venido recuperando. Aquí ustedes también pueden ver el tipo de archivos que quieren recuperar por videos, por audio, por documentos, etcétera. Estos aquí son archivos WIRRA, ya aquí van buscando de acuerdo al material que quieran recuperar. En este caso, esto es algo que guardé en este disco duro y voy a ver qué puedo recuperar para mostrarles a todos ustedes lo increíble que es este programa, que sí se puede recuperar. Aquí pueden ver una serie de carpetas que estos han sido pues programas que yo utilizo. Me voy aquí tipos y le voy a dar video MP4 y como por dar un ejemplo vamos a recuperar alguna película. Por ejemplo, estos son videos para el canal que se me han perdido y con este programa lo puedo recuperar. Es totalmente increíble. Se me han perdido una cantidad de información que he tenido para el canal, pero con este programa se puede recuperar. Entonces, por dar un ejemplo, vamos a recuperar este que tenemos aquí. Le vamos a dar recuperar y aquí te va a salir la ruta en donde tú quieres guardar este archivo. Entonces, en este caso, yo le doy disco local D y le doy copia. Nuevamente, voy a recuperar otro video. En este caso, le damos aquí y le doy recuperar.
Cuando le das recuperar, te va a llevar nuevamente a la ruta donde se ha guardado y le vamos a dar aquí y le doy aquí. Vale, muy bien, amigo. Ahí está, yo puedo retroceder sin ningún problema. Miren, lo recupera totalmente original. Aquí podemos ir a inicio. Ya sabes que si le damos inicio, pues se cancela el escáner. Le damos regresar y aquí vas y te lleva nuevamente al inicio donde tenemos esos discos duros. Y bueno, de esa forma es que podemos recuperar nuestros datos así de fácil, así de sencillo, con este increíble programa Wanderer Recovery. Que por cierto, hay muchos más, pero este me ha parecido súper genial, bien práctico y útil a la hora de recuperación de datos. Aquí ya le voy a dar cerrar. Y bueno, ahí se ha cerrado. Bueno, amigos, espero que te sea de utilidad este video. Ya sabes, comparte, suscríbete para más contenido. Estaré subiendo otro tipo de videos más adelante y espero que te sea de gran utilidad. No siendo más, conmigo será hasta aquí y nos estaremos viendo en otro próximo video. Chao, chao.